Ok Podellano, así se contesta a Ok Diario. Pasadas las 2 de la madrugada se concluía la retirada de los restos de los dirigentes golpistas Queipo Podellano y Bohórquez, consecuencia de la lucha de años del movimiento memorialista y de la activación de los protocolos que articulan la nueva ley de memoria democrática. Hasta hoy, la tumba de Bohórquez se encontraba en el antipresbiterio de la Basílica, mientras que Queipo Podellano y su esposa estaban enterrados en una de las capillas anexas de fácil visibilidad para cualquier visitante o devoto de la hermandad. A la salida de los vehículos que transportaban los restos de los militares, los tímidos aplausos de los familiares que aguardaban en la plaza de la Basílica y que han gritado «¡Viva Queipo!» al paso del vehículo, han quedado acallados por las palabras de la presidenta de la Asociación Memorialista Nuestra Memoria, Paqui Maqueda. ¡Francisca Rodríguez Rodríguez! ¡Honor y gloria a las víctimas del franquismo! ¡Ayer, hoy, siempre! ¡Contra la impunidad de los crímenes del franquismo! ¡Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica! ¡Con las víctimas del franquismo! ¡Se acaba la impunidad! ¡Honor y gloria a las víctimas de Pico Reja! ¡Queipo Podellano, responsable! ¡Francisco Bohórquez! ¡Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo! Su bisabuelo, sus tíos abuelos y su abuela, represariados por el franquismo, aún son buscados por Paqui entre las fosas comunes que contribuyó a llenar Queipo. Sobre la salida del franquista ha querido preguntar el polémico medio OK Diario por la calle. Sin embargo, no le salió tan bien como esperaba. Estamos en directo para OK Diario. ¿Os puedo hacer una preguntita muy rápida? Es que van a expulsar los restos de Queipo de Llano de aquí y simplemente queríamos saber que si les parece bien, si les parece normal o... Mejor fuera que dentro. ¿Por fuera por qué? Porque este señor hizo mucho daño a los sevillanos y a los macarenos también. Pero al final, pregunto, ¿eh? ¿No es esto querer borrar la historia? Para nada. Para nada es hacer justicia. Esto es un barrio de trabajadores y de gente humilde. Y muchos macarenos murieron a manos de este señor. Ya está bien de manchar la historia. ¿Ha venido usted por Queipo? Yo no, justamente más. Yo es que soy macareno, yo he venido a misa. O sea, que a ti... ¿Tú estás de acuerdo con la decisión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se está costando encontrar a gente que esté de acuerdo, ¿eh? Créeme que no. Dentro de la... Es cierto es que dentro de la hermandad, sí. Pero los sevillanos, yo he hecho aquí un reportaje aquí y te aseguro que de 10 que pregunté, ni uno, vamos, o les daba igual o... Créeme que no. A lo mejor es que no estás buscando donde debes. Puede ser que a lo mejor no esté buscando donde debes, puede ser. A lo mejor es error mío. A lo mejor. Pero vamos, no veo yo a la Sevilla muy movilizada aquí celebrando que sea... Ni falta que hace. Ni falta que hace. Esto es algo que hay que llevarlo en la más absoluta intimidad y la familia sabrá lo que tiene que hacer con su antepasado. Poco más. ¿No será usted socialista por casualidad? Yo, mis ideologías políticas son para mí. Muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Miren, nos acaban de apagar las luces.